Bueno, la otra fecha que se celebra hoy, 14 de noviembre, es Día del EPOC. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ha tenido menos prensa menos que el prensa. Día de la diabetes, sí, ha quedado un poco tapado. Y creo que acá el más indicado para hablarnos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica sos vos, Miguel. No soy neumonólogo, pero estoy con tabaquistas todos los días, así que por ahí eso. Así que tenés la palabra, Miguel. Contanos un poco qué es. ¿Qué es el EPOC? Estamos hablando de una enfermedad que nos causa problemas para respirar. Exactamente. Sí. Es decir, y es muy lamentable la calidad de vida del que sufre de EPOC, ¿no? Ha habido casos muy emblemáticos que se han visto en la televisión, mediáticos, como el caso de Lisandro, que fue por ahí un caso extremo, ¿no? Pero el EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Me detengo en crónica. Para llegar al EPOC necesita varios años. La primera causa, lejos, el tabaco. Los tabaquistas, arriba de los 10 años de consumo, ya tienen cierto grado de alteración en la placa de tórax. Hoy en la FAN subimos una placa de tórax normal. Porque ya la placa no tiene nada, porque no tiene un nódulo de un tumor. Pero no es una placa normal. Y si la miran en detalle, esa placa tiene muchas alteraciones de un paciente con EPOC. El aire queda como retenido, altera la capacidad de poder el problema del EPOC, ¿cuál es? Es la rotura de los alvéolos. Los alvéolos son como unas bolsitas chiquitas donde terminan los bronquios. Y ahí es donde se hace el traspaso de oxígeno y dióxido de carbono cada vez que inspiramos y expiramos, en cada movimiento respiratorio. Cada alvéolo se fibrosa y se rompe con el uso del tabaco crónico. Entonces se van rompiendo, de a poquito, hay millones de alvéolos. Y entonces en la medida que se van rompiendo, imagínense que fueran como celdas de un panal de abeja, que se van rompiendo los tabiques y se van uniendo uno con otro. Y van formando, se van bullas. Y esas bullas son áreas muertas de pulmón. Primero chicas. Luego esas bullas se van uniendo entre sí. Y llevan a las bullas enfisematosas. Hasta terminar en el enfisema, que puede ser todo un pulmón enfisematoso. Obviamente no tenés capacidad ventilatoria o no tenés posibilidad de exhalar. Y son los típicos casos que vemos esos tórax, que parecen se los en la semiología, cuando estudiamos semiología en la facultad, ¿no? Que decían los tórax en tonel, o los tórax de los cantantes de ópera, ¿no? Porque son, pero no porque el cantante de ópera no puede respirar, es porque tiene mucho trabajo pulmonar, entonces tiene un tórax muy amplio. Bueno, ese es el paciente, tiene una enorme imposibilidad de poder ventilar y obviamente gradualmente su capacidad de ejercicio va siendo cada vez menor. Primero lo empieza a notar y sí, qué sé yo, cuando corre el colectivo no me da. Después, cuando... La tos, ¿no? La tos está antes. Porque antes de ser enfisema o enfermedad pulmonar crónica final, porque está la fase final que describí, antes viene la bronquitis crónica. Porque el pulmón lo primero que hace por sus bronquios es tratar de defenderse de la inflamación. ¿Y cómo se defiende? Formando moco. Claro. Es el tosedor crónico. Es el tosedor que se despierta a la mañana y tiene que expectorar moco porque ha ido acumulando en la noche. Porque es la forma de defensa del organismo. Pero después viene la otra fase. Y antes puede venir picazón en la garganta, molestias banales. Pero todo esto lleva años a llegar a la enfermedad pulmonar crónica. Hay otras causas también fuera del tabaco, ¿no? Algunas. El tabaquista pasivo, el que no fuma pero convive con. El que trabaja en lugares donde hay polución. Polución, ¿eh? Por ejemplo, los algodones o los aserraderos. O con químicos tóxicos que por inspiración permanente llegan a tener EPOC. Pero son causas más raras, no tan comunes. Y los síntomas más típicos son la tos, como decía Nico, esa es clave, la tos, la disnea o la falta de aire, hambre de aire se lo llama, ¿no? Y cada vez va siendo más progresivo, empieza primero a grandes esfuerzos, después a moderados, y después llega que no se puede parar en la silla. Casos extremos, que es donde vemos a veces esos pacientes de esas mochilitas que les dan oxígeno. Estamos hablando de una situación extrema. Obviamente, ¿cuál es el tratamiento del EPOC para los fumadores? Dejar de maduro. Fumar. Primero dejar de fumar. Eso no hay broncodilatadores, no hay corticoides, no hay nada si seguir fumando. Pero, si deja de fumar. Sí. ¿Se retrotrae, a la época antes de fumar o lo que ya está dañado, ya está dañado? Lo que está dañado. Porque un alvéolo, que yo les contaba, que se rompió el panal de abeja, no se puede fabricar de vuelta. Pero sí, pues yo siempre se dice a los fumadores, y doctor, pero yo ya tengo falta de aire, deja de fumar igual. Pues siempre hay algo de pulmón para salvar. Siempre, nunca es tarde.
Sí, lo que hace es detener el avance, detiene el avance de la enfermedad, digamos. Y áreas sanas que quedan pueden, en alguna forma, compensar, aunque sea en parte, esa falta de aire. Hay algunos tratamientos que dicen que son quirúrgicos, de seccionar áreas de pulmón enfermas para potenciar áreas sanas. Sí, se hacen las resecciones parciales. Medio discutible, depende todo de la capacidad ventilatoria que tenga y cuán pulmón destruido tenga. Pero, claro que siempre es beneficioso dejar de fumar o limitar la exposición. Y acá también hay un llamado a los trabajos que no le dan protección a veces a sus empleados, ¿no? Con mascarillas especiales como para poder evitar la inhalación de tóxicos y todas esas cosas, que eso también ayuda a prevenir. Bueno, es una enfermedad terriblemente prevalente, muy compleja, y ni hablar si esa persona fuma ese POC y está obeso. Entonces sí, ya su capacidad ventilatoria está, digamos, una bomba explosiva. Y suma más, porque obviamente, y si tiene diabetes y colesterol alto, chao, ni hablar. Y bueno, ya ahí, obvio, ¿no? O sea, bueno, para prestar atención y concientizarse, cuidarse, y bueno, y fundamentalmente dijimos que el tabaco era una de las primeras causas, tratar de no fumar. Sí.